Feia molt de temps que l'estadi de Can Mises no tenia res a celebrar. Ahir, per fi, el Ciudad d'Eivissa s'assegurava el títol de preferent després de dominar amb suficiència la Lliga. La festa va continuar al vestidor, tot i que el grup tothom sap que la feina no ha acabat. Esperemos que el equipo siga en esta dinámica de victoria, de actitud, de trabajo, de cara ya a los equipos de Palma, que sabemos el nivel que tienen y tal. Tenemos dos semanas para prepararnos para Palma, entrenar bien lo que tengamos que entrenar y que sea lo que Dios quiera en Palma, a ver si podemos ganar. L'equip, entrenat i dissenyat per l'exjugador de primera Ibon Begoña, va assegurar-se el títol quan queden dues jornades per al final, a engolejar ahir el Club Deportivo Eivissa per 4-1. Ara haurà de passar dues eliminatòries contra equips mallorquins perquè Vila tingui un equip a tercera 3 anys després del descens de l'Isleño. Els blau cel prenen avantatge en la lluita per regnar la ciutat. La pena es que haya 4 Eivissas, ¿no? Yo preferiría que hubiese uno o dos y todos unidos y formar, digamos, una piña entre todos para que haya un buen equipo de Eivissa. Este es el mejor estadio que hay en tercera división y que un equipo con el nombre de representación de Eivissa que esté en tercera. Sí que es verdad que está San Rafael, muy buen equipo, la Peña Deportiva, però un Eivissa jo penso que traia moltíssima afició i que seria bueno per la isla. Amb molts exjugadors de tercera i fins i tot de segona B, el City és optimista. Sí que es verdad que este año hemos formado un equipo para subir y ya se ha demostrado las ganas que tiene este equipo y este año el Ciudad de Eivissa ascendrá a tercera división. De moment, brinden per la Lliga.